salones de belleza y loncherías son algunos de los proyectos que emprenderán las 876 beneficiarias que concluyeron talleres en los Centros de Desarrollo Familiar Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán en 16 demarcaciones. En gira de trabajo por Chubaín, la presidenta del patronato del organismo asistió a una muestra de resultados de esos cursos, además de que entregó a las alumnas sus constancias que acreditan los conocimientos adquiridos en el ciclo 2014-2015, que les ayudarán a fortalecer su economía. En su momento, el director general del Sistema DIF estatal, José Limber Sosa Lara, refrendó el compromiso de la instancia que encabeza de continuar con la implementación de esquemas que brindan a mujeres las herramientas que les permiten el autosustento, lo cual es posible gracias a la correcta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Una de las prioridades que tenemos en el DIF Yucatán es ayudarles a ustedes y a sus hijos a elevar su calidad de vida. Si la confianza que depositan en las autoridades no podría llevarse a cabo, programas como los desayunos escolares y los apoyos a personas con alguna discapacidad. Los talleres han sido pensados para que aprendan técnicas y practiquen en familia, indicó. Al dar la bienvenida al evento efectuado en el Palacio Municipal de Yubaín, el alcalde anfitrión, Adonai Avilés Sierra, junto a su esposa, la titular del DIF de la demarcación, Carmen Gabriela Aguilar Coral, agradeció el respaldo que durante los 3 años de su periodo se le brindó, ya que gracias a esa forma de trabajar se pusieron en funcionamiento planes desde los que se procura el bienestar de los pobladores. Después del acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por la exposición de trabajos elaborados en clases de bordado, punto de cruz, urdido de hamacas, cultura de belleza, pintura textil, manualidades, tejido de repostería, así como corte y confección. Asimismo, asistieron las titulares de los organismos asistenciales de Cantunil, Sinanché, Suma de Hidalgo, Tecantó, Telchac Pueblo y Telchac Puerto. Además, estuvieron representantes de los municipios de Tzemul, Tzitzantún, Ixil, Mococha, Motul y Progreso. Comunica Informa.